Necesito agarrar el flow. Chicos, les tengo una buena y una mala noticia. ¿Quién sabe la buena? Voy a ser activo. Voy a subir videos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Qué año estamos viviendo? 2021. ¿Qué se separa? Daft Punk regresa, Bayo. ¡Oh, oh! No me puedo comprar, no me puedo comprar. Es que no me puedo. De hecho, aquí tengo el álbum. Véanlo, a mi niño. Es lo mejor. He estado leyendo mucho, he estado pensándolo mucho también. Muchos lo sabrán, tal vez otros no, pero este canal al inicio era de Fortnite. Este canal al inicio... Cállense ustedes dos. Coco. Este canal al inicio era de Fortnite. De hecho, hubo un momento en el que llegué a conseguir 500 suscriptores diarios en este canal. Cosa que no conseguí hasta mucho tiempo después en mi canal principal. Y seguramente si hubiese seguido con el Fortnite, estaría nadando en el dólar en este momento. Estaría en las Bahamas. Ni no aquí valiendo ver. La buena noticia, voy a regresar. La mala noticia, entre comillas, es que solamente en este canal voy a subir Fortnite. No mames, güey, mejor pégame un tiro. A ver, espérame, gente, por favor, antes de que te suscribas, dislike, me había emocionado, rip, por favor, tranquilidad. Mucha gente está aquí por los vlogs van a seguir sucediendo, las anécdotas van a seguir sucediendo, probablemente llega un punto, todavía no lo he decidido, es algo muy temprano. ¿Qué pasa con mi pelo, señores? ¿Qué pasa con mi pelo? Tal vez llegue un momento en el que tenga que mover los vlogs a otro lugar porque el contenido va a ser muy fortnitero, pero por ahora todo va a estar condensado acá. A veces tengo crisis de contenido y no sé qué verga subir, entonces me ayudaría mucho el tener varias opciones, ya sabes, tener anécdotas por acá y tener Fortnite de este lado. ¿Por qué Fortnite? ¿Por qué Fortnite, güey? ¿Quieres el dólar? ¿Quieres el dólar? ¿Quieres el dólar? ¿Quieres el dólar? Bueno, Fortnite siempre me ha gustado. De hecho, fui no de las primeras personas del mundo, pero sí jugaba mucho antes de que fuera muy popular. Me gustaba demasiado. Tuve un problema, tuve un percance con el Fortnite que no me gustaba, que construyeran como estúpidos. Y aún al día de hoy todavía lo hacen. Pero no sé por qué ahora empecé a disfrutar más el juego. Ya, vaya a la verga, no quiero saber nada. Ey, antes de que te llegues a ir, caballero, te quiero decir que le des una oportunidad al juego. Si ya le diste la oportunidad, dijiste, verga, lo dejé hace tiempo y neta, me da un chingo de hueva regresar. Déjame decirte que el juego está en un buen parche. Muchas de las cosas que critiqué en el video que va a salir por acá de Fortnite, básicamente vale medio verga aquí de este lado, las han solucionado y yo estoy muy feliz con eso. No le había dado antes la oportunidad porque estaban haciendo colaboraciones con Marvel y la neta, qué pinche flojera. Vamos a hacernos bolita. Me voy a hacer peinado de John Wick. Mamá, ahora parezco Evo Morales. Mañana mismo voy a subir el primer video. Voy a intentar, ojo, intentar sacar un video diario, cabrón. Qué loco estás. Va a ser casi que diario. Si no, va a ser cada 2 días. Y si no subo un video en 2 días, va a ser en 3. Pero va a haber un video muy seguido, créanme. La mayoría de los videos van a ser como los videos que hacía de League of Legends, pero ahora de Fortnite. Y van a haber videos bastante chingones, con edición muy bonita y que toman demasiado tiempo hacer, pero esos van a tardar su tiempo en salir porque toman demasiado tiempo. Como les decía, mañana va a haber un video sobre cómo regresar al juego. Para todas esas personas que ya le han dado una oportunidad y quieran regresar al juego, y si no, aún así dices, verga, vaya putísima madre, verga, coño, culo, verga, teta, marico, no joda, no, neta, Fortnite, no me lo fumo, no me lo fumo, cabrón. Ey, siento mucho que tenga que ser de esta forma. Voy a hacer otro tipo de gameplay, sí, en algún momento. Tengo un plan, por primera vez en un chingo de tiempo tengo un plan, güey, lo tengo estructurado. Puta, soy un vato culto con lengua de camionero, pero confío mucho en este plan. Por primera vez en mucho, o sea, neta, demasiado tiempo confío mucho en algún proyecto que estoy teniendo. Voy a amarrar el pelo porque lo traigo de puta. ¿Es eso, una puta? ¿Tiene pelo de puta? Les juro por Dieguito Maradona que esas personas que disfrutan, o punto que no disfruten, por lo menos que lo vean, güey. Porque punto que no juegues, porque yo llegué a ver al Gref bastante tiempo y ni siquiera
sabía ni jugaba. Este juego es muy visual, o sea, no necesitas jugarlo para saber lo que está pasando. Se va a divertir para esas personas. ¡Te lo juro, cabrón! ¡Te lo juro! Y pues nada, chicos, nos vemos mañana. Denle una oportunidad a Fortnite. Ya se la dieron, no me gustó. Video que va a salir ya aquí, mira, ya está saliendo acá. Vaya, no me interesa la verga. Velo de todas maneras. Si aún así no te gusta, en algún momento nos volveremos a ver, porque yo tengo proyectos, cabrón. Tengo proyectos. Yo soy de los videojuegos, cabrón. No solamente de un juego. Ya me conocen. Solamente que esta vez lo voy a hacer bien. Creo en mí, creo en este proyecto. Lo vamos a hacer. Chingo mi madre si no. Por Dieguito Maradona. Nos vemos mañana.